Hola, el video que voy a hacer ahorita es para ponerme pestañas postizas. ¿Cómo ponerme pestañas postizas? Okay. Hi everyone, this video is a tutorial of how to put fake eyelashes. The first thing I'm gonna do is the eyelashes come in this package. And I'm just gonna pull it. Sorry, it has something on it. And here is my eyelash, and then what I'm gonna do first is put it in a brush or in a pencil or something round and small, and I'm gonna wrap it here so it is round again, okay? Because the shape on these things are not as round as our eye. Okay, lo primero que hice fue enrollarlo un poquito para que tenga la misma curvatura de nuestro ojo. Y luego ya le voy a poner el glue. Estoy usando Duo. I always like to use Duo because it's the one that lasts longer and you can find it in Walgreens. Este lo pueden encontrar en una farmacia y es el mejor también. Even MAC uses this. Okay, y lo voy a tomar de las dos orillas y lo voy a empezar a poner en la línea del ojo. Lo más cercana a la base de las pestañas y con los mismos dedos los voy a empujar un poquito más hacia la orilla del nacimiento de las pestañas. No les pasa nada si las movemos un poquito porque el glue todavía está mojado, todavía se pueden manejar. Y las presiono un poquito, cuidando que las dos orillas estén bien pegadas. Vean la gran diferencia. Ya no vivo sin ellas. Okay. Can you see? There's a huge difference. I cannot live without them. Okay. Y voy a acercarme un poquito más. I really recommend to put the glue and then let it rest a little bit so it's not gonna burn your eyes and it's not gonna be that wet and hard to do. Put glue. You don't need that much. You just put a tiny bit. Okay, le van a poner todo el pegamento en la orillita, bien poquito. No necesitas mucho. Okay. No necesitas mucho. Y lo mismo. Las pescas de la orilla. Y no las vas a pegar desde aquí, desde la orillita, las pegas un poquito donde empieza tu pestaña también. Yo tengo muy poquitas pestañas y esto realmente me... Y empiezo por ahí y luego la voy pegando en la orillita. Y con las mismas, entre más uñas largas tengas, es más fácil. Y la detengo ahí para que se seque un poquito. El glue ahorita se ve porque está mojado. Es color gris, pero se va a hacer color negro. También lo tienen en color claro. Yo me gusta el color negro, que luego arriba pongo o delineador negro o sombra oscura. Pero tú misma la avientas. Me lloraron un poquito los ojos porque no me esperé mucho. Te puedes esperar un poquito a pegártelo. Ahí está.
Okay, y eso grisecito que se ve ahorita que se seque ya no se va a notar. ¿Sí? Y luego lo que hago es con un delineador ponerme el delineador arriba también o solamente ponerme sombra. Si te puedes peinar, si tus pestañas son muy claras y se ve la diferencia de tu pestaña con la pestaña postiza, puedes ponerte máscara y cuando te las quites, las puedes meter en alcohol, quitarles la máscara con un removedor de maquillaje y luego meterlas en alcohol y las limpias, les quitas el glue de la orillita. Yo lo que hago es que detengo las pestañas así y les voy quitando el glue, las meto en alcohol un ratito y luego me las vuelvo a poner. Te aguantan como unas 3-4 puestas si las desinfectas en alcohol. Y pues eso es. Ahorita voy a esperar a que se seque esto y luego ya me puedo poner el delineador. Es muy fácil. Al principio a lo mejor vas a batallar un poquito. Normalmente con el derecho se batalla más, con el izquierdo se batalla más. Y voy a poner un poco de delineador. Como tengo los ojos chicos, no llego hasta enfrente. Y voy a poner también en la orillita. Y eso también hace sí. Pueden ver el gran cambio de las pestañas, ya casi no se ve el color gris del glue, que luego se hace oscuro cuando se seca. Y es todo. Espero que les gusten mis pestañas. Gracias.